La comunidad estadounidense Levarón, radicada en el norte de México, volvió a sentir la violencia de las bandas criminales de la región, pero ahora con mayor brutalidad. Hace 10 años este grupo fue noticia por el secuestro de uno de sus miembros, un adolescente de 17 años, por el que pagó $1 millón de rescate. El pueblo decidió no pagar con todo y el riesgo de que lo asesinaran. Decidimos tomar una posición de no pagar como pueblo. Y creemos que pusimos el presente ante los demás. Los criminales liberaron a Eric sin recibir rescate. Integrantes de la familia Levarón se dedicaron a realizar manifestaciones en contra de los criminales. 2 meses después asesinaron a Benjamín Levarón y a un joven que lo acompañaba. En un mensaje, los asesinos dijeron que fue venganza. Julián Levarón encabezó entonces las protestas. Hoy, una década después, exige justicia por el multihomicidio en contra de su comunidad. Nosotros vamos a pedir ayuda de Estados Unidos, de México y de los aliens si es necesario. Queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. La original familia Levarón llegó a México a principios del siglo pasado. Es originaria del estado de Utah y se instaló en Chihuahua para escapar de multitudes de mormones que buscaban lincharlos por practicar la poligamia. Sus miembros tienen doble nacionalidad y se dedican principalmente a la agricultura. La masacre donde murieron 3 mujeres y 6 niños se dio en zonas serranas. Por aquí solamente caminos rurales, totalmente despoblados. El secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, informó que en la zona donde se llevó a cabo el multihomicidio es una región que se disputan 2 grupos del crimen organizado para controlar los caminos para el trasiego de drogas. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.